El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo taller y vamos a dar inicio. Lo que vamos a ver en este taller es los principios básicos de una escala para empezar a conocer mejor nuestro instrumento. Vamos a ver más figuras musicales, así que si se recordamos el taller pasado miramos solamente la estructura de la blanca, de la redonda. Hoy en este nuevo taller vamos a ver la estructura de la blanca y de las negras para empezar a adentrarnos en la lectura musical. Así que si ustedes están listos, yo también lo estoy. Bueno, entonces, empezamos con nuestro segundo taller. Bueno, recordando el taller pasado, miramos lo que eran las figuras de clave de sol y la clave de fa. Que acuérdense que la clave de sol era para nuestra mano derecha y la clave de fa para nuestra mano izquierda. Repasemos, esto se le llama línea divisora, lo que está dentro, compás y nuestra barra final. ¿Ok? Nuestra figura, esta que miramos, se le llama redonda, como habíamos acordado anteriormente. Redonda vale 4 tiempos. Así que esta nota, que es la nota de Do, que aquí lo ubicamos en nuestro piano, va a tener por valor 4 tiempos. De misma manera va a ser con nuestra mano izquierda. Bueno, pasamos a lo siguiente, y lo siguiente vamos a ver las figuras blancas. ¿Qué son las figuras blancas? Las figuras blancas tienen por tiempos 2 cada una. Ejemplo, en nuestro compás vamos a tener 4 tiempos disponibles. Así que para completar nuestros 4 tiempos, ¿cuántas blancas necesitamos? Bien, entonces necesitaríamos 2 blancas porque 2 más 2 es igual a 4. Hasta aquí todo entendido. Otra vez, nuestras blancas valen 2 tiempos. Ejemplo, 1, 2. Nos ubicamos en la nota de Do, que está justamente aquí, y vamos a tocar 2 tiempos. 1, 2. ¿Ok? Entonces, nuestro compás nos dice que debemos de tocar 4 tiempos. Entonces, significa que tenemos que tener 2 blancas adentro de nuestra casilla. Porque 2 más 2, como dije anteriormente, es igual a 4. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra clave de sol. Que nuestra clave de sol es para nuestra mano derecha. Y tenemos nuestra clave de fa, que es para nuestra mano izquierda. Así que vamos a empezar a tocar nuestra obra. Y vamos a tocar solamente la nota do. Esta es do. Este es do. Este es do. Acuérdense que la característica del do es un circulito con una rayita y media. ¿Bien? Entonces, y está afuera de nuestro pentagrama, afuera de nuestras 5 líneas y 4 espacios. Así que tenemos nuestra nota blanca, que anteriormente habíamos visto que tiene aquí un palito, como si fuera una D o una B. ¿Bien? Entonces, empezamos. Do. 1, 2, 3, 4. Volvemos a repasar este compás y tocaríamos solamente mano derecha. 1, 2, 3, 4. Entonces, mientras que sigue la obra, nos estamos dando cuenta que va cambiando. Entonces, va cambiando de mano. Se va cambiando de mano cada vez que tocamos un compás. Entonces, el primer compás, que es esto, acuérdense, va a ser 4 tiempos, o sea, 2 blancas para completar nuestros 4 tiempos. Y la mano izquierda, otros 4 tiempos, que son 2 blancas. Y la mano derecha, 2 blancas. Y finalizamos con la mano izquierda, 2 blancas. Mano derecha, mano izquierda, mano derecha y mano izquierda.
A ver cómo suena. Entonces, nuestras manos van a ser muy importantes para posicionarlos. Así lo vamos a posicionar de esta manera. Así como lo miran el ejemplo. De esta manera. Nuestro do va a tocarse con ambas manos. Primero la mano derecha y luego la mano izquierda. Así que empecemos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. Cambiamos de manos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos de manos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí todo entendido. Entonces, desde sus casitas, ustedes van a tocar blancas y yo les voy a acompañar. Y juntos vamos a contar el 1, 2, 3, 4 y luego el cambio de manos y así sucesivamente hasta terminar con la mano izquierda. Así que, ¿qué les parece si empezamos? Empezamos. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Finalizamos. 1, 2, 3, 4. Ustedes van a hacer esto y yo los acompañaré nuevamente. Empezamos a la cuenta de 4. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, ya dando finalizado, eso serían nuestras figuras blancas. Pasamos a lo siguiente. Lo siguiente van a ser unas figuras, figuras negras. Acuérdense cuántos tiempos valen nuestras figuras negras. Van a valer un tiempo cada uno. O sea que va a ser un pulso por cada nota. Pam, 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 pam. Bien. Entonces, esos pulsos están ubicados con la nota do. Bien. Entonces, vamos a tener como ejemplo nuestra nota do. Aquí como nos indica. Y de igual manera, vamos a ir cambiando manos. Mano derecha, clave de sol. Mano izquierda, clave de fa. Mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha y mano izquierda. Y terminamos con la barra final. Así que vamos a empezar y acuérdense, cada nota va a ser un pulso. O sea, pum, pum. Nuestro compás nos dice que debemos de tocar cuatro tiempos adentro. O sea que, ¿cuántas negras necesitaríamos para completar nuestro compás? Necesitaríamos cuatro negras. ¿Por qué? Porque cada negra vale un tiempo. 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces empezamos y tocamos. A la cuenta de 4. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. Cambiamos de manos. 1, 2, 3, 4, cambiamos. 1, 2, 3, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 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 cambiamos. 1, 2, 3, 4. Acuérdense que va a ser muy importante tocarlo con el dedo que es. Si nos regresamos a ese principio, ya habíamos asignado los números en cada dedo. O sea que nuestro pulgar vamos a tocarlo en la nota do, que sería nuestro número 1. Y de nuestra mano izquierda, la nota do con nuestro pulgar izquierdo. ¿Ok? Así, tocamos otra vez. A la cuenta de 1, 2, 3 y 1, 2, 3. 4, cambiamos. 1, mano izquierda, 2, 3, 4, mano derecha. 1, 2, 3, 4, mano izquierda. 1, 2, 3, 4, mano derecha. 1, 2, 3, 4, mano izquierda. 1, 2,
3, 4, mano derecha, 1, 2, 3, 4, mano izquierda, 1, 2, 3 y 4, y finalizamos. Entonces, desde sus casitas, si ustedes tienen sus pianos, quiero que me toquen estos compases, que son, contemos cuántos compases hay acá. Tenemos un compás, dos compases, acuérdense que el compás es todo lo que tenemos aquí adentro. Un compás, dos compases, tres compases, cuatro compases, cinco compases, seis compases, siete compases y ocho compases. Vamos a tocar todos esos compases respectivamente con las manos, que son clave de sol y clave de fa. Así que empezamos y yo los voy a acompañar con esta melodía. Así que vamos a tocar juntos al mismo tiempo. A la cuenta de 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, finalizamos nuestros 8 compases. Va de nuevo. A la cuenta de 4. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Finalizamos. 1, 2, 3, 4. Espero que lo hayamos hecho bien. Así que terminamos y pasamos a lo siguiente. Bien, bueno, pasamos a lo siguiente. Como vimos la vez pasada en nuestro método, ya miramos que es muy extenso. Así que para poder seguir conforme vaya cada paso a paso, vamos a aprender nuestra escala natural, que ya habíamos visto anteriormente que les iba a explicar qué significaba la escala natural. La escala natural significan las teclitas blancas. Las teclitas blancas son las escalas naturales o notas naturales. Vamos, esto lo que miramos acá, que es de color negrito, se le llaman alteradas o se le llaman sostenidas o bemoles. Las teclas negritas son las sostenidas y bemoles. Es muy importante aprendérnoslos porque más después los vamos a ver. Así que solamente nos vamos a enfocar en la escala natural, o sea, puras blanquitas, nuestra primera escala. Así que nos vamos en nuestro pentagrama y en nuestra clave de sol. Nos acordemos que nuestra clave de sol es para nuestra mano derecha. Así que vamos a empezar y ahí vamos a explicar paso a paso cómo tocar estas notas en nuestro pentagrama, en nuestra lectura a través del piano. Así que empecemos. Aquí, como les dije al principio, nuestra nota do está afuera de nuestro pentagrama. Nuestra nota do va a estar ubicado afuera de nuestras 5 líneas y 4 espacios. Tenemos nuestra nota do. Entonces, para ubicarnos en el piano, como dijimos, vamos a empezar en el do central, que es acá. Así que con el dedo número 1 vamos a tocar nuestro do, que es el dedo pulgar. Ok, tocamos 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Bien. Pasamos a la siguiente nota. La siguiente nota está justamente pegado a nuestra primera línea de nuestro pentagrama, que va a estar acá. No procuren, si vamos a dibujar nuestras notas, procuren que no cruce, porque eso sería otra nota. Procuremos que sea justamente al lado. ¿Ok? Así, tocamos nuestra nota re como redonda. Y nuestra nota re lo vamos a tocar con el dedo número 2. Nuestro dedo número 2 es nuestro índice. Tocamos re. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Pasamos al dedo 1 y 2
do y re. Nuestro re va a estar después de do. Va a ser, vamos a ir escalando. Por eso se le llama escala. ¿Ok? Tenemos do, 1, 2, 3, 4. Pasamos a la nota re que va a estar ubicado, acuérdense, pegado a nuestra primera línea. Tocamos 1, 2, 3, 4. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente nota, nuestra nota mi, que nuestra nota mi va a estar en medio de nuestra primera línea. Ahora sí podemos cruzar, que sería de esta manera. Cruzamos aquí, bueno, aquí a ver. Aquí se mira mejor. Bien, entonces ese se le va a llamar nota mi, que la nota mi está después de re, que ya ubicándonos en el teclado sería do, re, sería acá. Nuestra nota mi lo vamos a tocar con el dedo número 3. ¿Se acuerdan qué dedo es? Va a ser nuestro dedo medio. Bien, tocamos nuestra nota mi a la cuenta de 1, 2, 3 y redonda. 1, 2, 3, 4. Otra vez, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Bien, bueno, pasamos a la siguiente. Lo siguiente va a ser fa. Nuestra nota fa va a estar ubicado en nuestro primer espacio. Nuestro primer espacio va a estar justamente acá. Igual, procuremos de no cruzarnos con la primera línea y con la segunda línea, porque ahí significaría otra nota diferente. Así, tocamos nuestra nota fa. Ah, y algo muy importante, nuestra nota fa lo vamos a tocar con el dedo 1, que sería nuestro pulgar. ¿Cómo lo vamos a tocar de esta manera? Ejemplo, fa. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Bueno, era nuestro dedo número 1. Fa, dedo pulgar. 1, 2, 3, 4. Bien, entonces volvemos a regresar para practicar estas cuatro notas. Contamos do, re, mi y fa. Ahora, tocamos aquí, pero tratar de leer, ¿ok? 1, 2, 3, 4, re. 1, 2, 3, 4, mi, dedo 3. 1, 2, 3, 4 para cruzar a nuestro fa. Lo que haremos es que nuestro dedo pulgar va a cruzar de esta manera. Así. ¿Okay? Estamos en la nota mi con nuestro dedo 3 y vamos a cruzar otra vez así, como dar un giro. ¿Okay? Que procuremos que nuestra muñeca se mueva más. ¿Bien? Y pasamos a la nota fa con el dedo número 1. 1. 2, 3, 4. Ya dominado, pasamos a lo siguiente. Vamos con la nota sol. La nota sol está ubicado en la segunda línea de nuestro pentagrama, que sería de esta manera. Cruzamos la segunda línea. Bien. Entonces, nuestra nota sol lo vamos a tocar con el dedo número 2, que sería nuestro índice. Sol. El sol va a estar después de fa en nuestro tecladito. Es como una escalera si nos damos cuenta. Por eso de ahí viene la palabra escala. Tenemos nuestra nota sol, que es con el dedo número 2. Tocamos cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Bien. Pasamos a lo siguiente, nota la. Nuestra nota la va a estar ubicado en la segunda espacio, en el segundo espacio, que sería de esta manera. Ok, eso ya es más fácil, ¿no? Bueno, empezamos con la nota la. Vamos a tocar con el dedo número 3, que sería igual manera nuestro dedo medio. La está después de sol, que lo vamos a tocar así. La, contamos 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Bien, pasamos a lo siguiente.
Ya vamos con la penúltima nota. Tenemos sí. Nuestra nota sí va a estar ubicado en nuestra tercera línea. Contamos 1, 2 y 3. Nuestra nota sí está ubicado en nuestra tercera línea. Bien. Tocamos y va a ser con el dedo número 4, que si nos acordamos va a ser nuestro dedo anular de nuestra mano derecha. Tocamos nuestra nota así a la cuenta de ya. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3 y 4. Eso, muy bien. Bien, para finalizar, tenemos nuestra nota do otra vez. Ya hicimos 7 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas y vamos a pasar otra vez a do. Pero a diferencia de este do va a sonar un poquito más agudo, o sea, más alto. Escuchemos. Este es nuestro do y aquí tenemos otro do. Tiene el mismo sentido, pero diferente frecuencia, ¿ok? Va. Entonces, tocamos nuestra nota do que va a estar ubicado en nuestro tercer espacio. Nuestro tercer espacio, a ver, contamos espacios 1, 2 y 3. Aquí se ubicaría nuestra nota do. Y nuestra nota do lo vamos a tocar con el último dedo de nuestra mano, que es nuestro meñique. Así que tocamos nuestro meñique en la nota do, a la cuenta de ya. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Así que completo nuestra escala sonaría de esta manera. Acuérdese de practicarlo mucho y tener mucha paciencia. Esto se requiere de paciencia y constancia. Así que tocamos todo completo una vuelta. Acompáñenme en redondas. Bien, empezamos. 1, 2, 3 y do. 1, 2, 3, 4. Re. 1, 2, 3, 4. Mi. 1, 2, 3, fa. 1, 2, 3, 4. Sol. 1, 2, 3, 4. La. 1, 2, 3, 4. Si. 1, 2, 3, 4. Do. 1, 2, 3 y 4. Ok. Eso sería nuestra escala natural, que nos va a ayudar a seguir el procedimiento de nuestro método John Thompson. Ok, niños, jóvenes. Bueno, hemos dado por concluido nuestro segundo taller y espero que les haya ayudado mucho. Así como miramos al final de este taller, fueron las escalas. Acuérdense que hay muchos tipos de escalas y hay muchos métodos también por ver. Así que las recomendaciones que yo les daría es que empecemos desde lo más fácil, desde el método número 1 de John Thompson, el método número 2, que igual de John Thompson, y el método número 3, que lo podemos conseguir en las librerías de cualquier estancia musical. Bueno, bien, así que lo siguiente, mis recomendaciones serían que tengamos mucha paciencia, de verdad, demasiada paciencia. En la música, en mi caso mío, se encarga he estudiado por años y así que no es nada difícil poder avanzar. O sea, es fácil conforme vaya la constancia y te vayas aplicando. Así que échale muchas ganas, niño. Échale muchas ganas, joven. Así que los espero verlos muy pronto. Así que para nuestro tercer taller voy a dar una pequeña presentación para poder inspirarte, para poder ver qué es lo que se puede, el resultado de que te da la música y a la hora de estudiar música. Así que los veo en mi tercer taller. Adiós. Espero que se cuiden. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.